¿Qué hubo, mi gente de YouTube? ¿Y cómo están? Bueno, espero estén súper bien. Yo recuperando, bueno, instalando los programas, instalando los juegos que tenía en el canal para ir recuperando las partidas. Como me estoy dilatando mucho, tomé la decisión de subir un juego nuevo, o sea, un juego nuevo a mi canal. Empezarlo desde cero para que mientras que yo vaya jugando los otros, tratar de llegar hasta donde los había dejado anteriormente. Por el problema que tuve, que les comenté, que tuve que formatear la PC, tomé la decisión de subir los de Dead Space. Yo iba a subir el de Dead Space 1, pero este me está lanzando un error. Y por tal motivo subí el Dead Space 2. Esto mientras que trato de llegar en las partidas que había guardado de Mass Effect 3, de los otros que tenía en el canal, como Commandos 3. Alan Wake, Ghost Mountain, Raikkonen, bueno, y el de Gothic 4, bueno, las que tenía ahí en el canal. Bueno, voy a iniciar la partida. Como no subí el 1, entonces les voy a dejar lo que sucedió en el 1 aquí en este video que hice anteriormente. Bueno, espero les guste, les voy a soltar aquí, voy a colocar en mute mi micrófono y les dejo el video. En el siglo XXV, los recursos de la Tierra estaban extinguidos, consumidos, agotados. Desesperados y al borde de la extinción, nos lanzamos al vacío del espacio y descubrimos nuevos y fértiles mundos que taladrar y explotar. La Tierra entera se dedicó a ello con devoción. Se construyeron las extractoras planetarias, la primera y más famosa, el USG Ishimura. La extracción planetaria se convirtió en rutina y eso nos mantuvo con vida. Con el tiempo, Aegis 7 fue muy codiciada. Tras siglos de restricción por causas desconocidas, la corrupción y la codicia pusieron fin a la precaución. Allí, enterrado bajo la superficie, un artefacto, la efigie roja. Perdida y olvidada, hacía tiempo. La religión que un día profesé había encontrado su santo grial, la clave de la inmortalidad humana. La muerte no es el final. O eso creímos. Pero no trajo la salvación. La convicción de lo que sino la perdición. ¡Sal de mi cabeza! La efigie engendró locura, muerte y caos. Engendró necromorfos. Los que huyeron del planeta se refugiaron en el Ishimura. Transbordador de SO4. Han invadido la colonia. No podemos regresar. El azote infligido sobre Aegis 7 los acompañó. En pocas horas, el Ishimura se sumió en la oscuridad. La corporación envió a un equipo de reparación a comprobar su inversión. Parece que tenían prisa por hacer las maletas. Entre sus miembros había un ingeniero, Isaac Clark. Isaac, soy yo. Él tenía algo especial a bordo del Ishimura. Ojalá pudiera hablar contigo. En la oscuridad, Isaac encontró muerte. ¡Oh, Dios! No lo sé. En esta habitación hay algo. Y la efigie roja. No era sagrada ni alienígena, era de fabricación humana y podía usarse para detener el brote. Isaac también encontró a Nicole. Gracias, Isaac. Siempre he creído en ti. Se había suicidado y era una aparición de la efigie. Isaac organizó su huida. Pero todo lo demás quedó destruido.
Tres años después despertó en un hospital en la estación Titán, una metrópoli del gobierno de la Tierra en la luna más grande de Saturno. Isaac sobrevivió, pero su mente ya no está a salvo. Porque la efigie lo cambia todo. Bueno, como pueden ver, Isaac, a raíz de todo lo que pasó, toda su cuestión psicológica, prácticamente lo tomaron como loco y lo recluyeron en la nave. Vamos a dar la nueva partida. Vamos a ponerlos en normal, no lo voy a colocar en fácil ni en difícil. Vamos a empezar con normal. Vamos a ver qué sucede. Isaac, ¿estás ahí? ¡Responde, Isaac! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria. Te llamaré más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Ishimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir 6 meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. ¿Isaac? ¿Isaac, me oyes? Escucha tu llamada otra vez en cuanto puedas. ¡Isaac! Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. El Ishimura. El USG Ishimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? ¿Encontraron algo? ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. ¡Me hablaba! ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Isaac! ¡Me oye, Isaac! Era que era más fea esa tipa, que no sé. Isaac. Ay, coño. Isaac, ¿me oyes? Yo no sé por qué tengo que ponerme a jugar estos juegos tan... Deina, he encontrado a Isaac Clark. Aquí. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien, tranquilo. Ah, vamos a ver, mouse. Quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Qué tal? El audio. ¿Dónde estoy? Ahorita modifico el audio porque se escucha más la voz. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha. Corres un grave y gravísimo. ¡Mierda! Esos son los que transforman a los muertos. Ese que es Santorita. Solo que transforman a los muertos. ¿Y ahora qué le doy? A él, a ese, a X. ¡Qué mierda! ¡Ay, con! ¿Por qué camina tan lento? ¡Ay,
Me voy a quedar ahí. Ni idea, ni volteo, ni nada. Corre, ¿no? Suéltame, ¿no? ¿Y ahora? Vida, necesito vida, weón. Traje. Verga. Primera guardada. ¿Cómo es aquí? Ah, una tecla E. Ok, primera guardada. Primera guardada después de dos cajes seguidos. Vamos a ver si guardó. Excelente, capítulo 1, ahí está. Normal. Ronda 1. Mierda. ¿Cómo me suelto? ¿Qué es esto? ¿Un botiquín? No. Vamos a ver. Mierda, yo... Aquí estoy yo. ¿Qué? ¿Pero por qué me dispararon? Mierda, ¿por qué me dispararon, weón? Aquí el director Feynman a todo el personal del proyecto. Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados y la instalación expurgada. No hay ninguna. Ya sé para qué me dispararon. Mierda, no fui sangre, marica. Vamos, go. ¿Qué mierda es esta? Sensibilidad de ratón, cierto. A ver, controles. Sensibilidad de ratón. Vamos a ponerlo en 30. Disculpen que lo interrumpa el juego por eso, pero ¿eh? Sí. Todavía están. Abrete el sésamo. Bueno. ¿Y ahora? ¿Dónde paso? Ah, por aquí. ¡Ay, coño! ¡Ah, es un vidrio! ¡Mierda, mira, güey! Pero este era un paciente, sí, este era un paciente. Para. Mira, a ver, mira dónde los tenían, ¿eh? Le tapaban las caras con unas gasas. Mira, aquí está otro, ¿eh? Muerto para la verga. Vamos, Strauss, estoy aquí para ayudarle. Y allá adentro hay una verga, moviéndose. ¿Sabes qué es eso, ¿eh? Los símbolos. No, pegato. Vamos, Strauss, ¿qué? Era solo un fragmento. Solo un fragmento, pero me metió muchas cosas en la cabeza. Mucha basura en la cabeza. No hay espacio para nada más. No recuerdo cómo era yo, porque no consigo recordar su aspecto. Los símbolos, Strauss. ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. No los maté. No se merecían esto. Y yo tampoco me lo merecía. Cabrón. Vuelva a estabilizar al señor Strauss. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Nolan Strauss. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. El sujeto es Nolan Strauss. Sesión 158. Bueno. El ojo tiene mucho mejor. Ay, falta la cosa, empecé a escuchar. Ok, vamos a salir aquí. Luego me dice. A ver, sonido. Mierda, efecto. Voces. Como que mucho. Música. Vamos a bajar un poquito más. Y efecto. Bien. Altavoces, estéreo, sí, subtítulos, sí, aceptar. Bueno. Programaré otro.
otra sesión con Ok. Tengo lo que es culillo más bien, esta nave. Mira, suéltame, huevón. ¡Ay, culo! ¡Uy, no, de tu madre, me cagaste, cabrón! Vamos, tío. Paciente 4, te recuerdo. Sí, suéltame, pues. Dietman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, se parece a Isaac. Se parece al comandante Shepard. ¿Qué más da? Al de Mass Effect 3. Escúchame, de pana. Igualito, mira. Solo que tiene cara de loco. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. No, weón, ¿qué serás tú que tiras a quedar aquí? ¡Ay, marico! ¿Qué hiciste, weón? Hijo de puta. Podía sacarme eso de otra manera. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sodri está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Sí, sí, tengo poca vida. Cójalos. Dale, pe. Cuidado con lo que hace, pienso loco. Cójalo. A ver, yo ya no lo necesitaré. Lo abro. Me agarro con E. ¿Qué es esto? Pulse Q para establecer salud. Bien. Ya, se me acabó la salud. Eso era todo. No, no, a poquita. Ok. ¿Qué es esto? Linterna. Isaac. Ok. Perderemos en el infierno por lo que le hicimos. ¡Ay, cuño! ¡Ay, chamo! ¡No, weón! ¡Hijo de...! ¡Ay, joder! Este cabrón me va a dejar aquí así, weón. Luego podemos salir de esta verga, pendejo. Sí, con la linterna. ¡Ay, coño! ¡Clark! Ah. ¡Isaac Clark, eres tú! Sí, pendeja, tú también. Dana, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Sigue la ruta que te voy a enviar. Sala de ocio. ¿Qué ruta? Si tú dices que hay una ruta... Bueno, con esto por lo menos le doy 3 golpitos ahí, 3. Coñacito. A ver. Ay, pero porque aprieto. Bajando. Gráfico cuño de la madre. Como marico, no vaya a salir nada aquí, bro. ¿Y ahora? Luego me dice que aquí va a pasar algo. B, mantén pulsando B para localizador. Joder. Ay, chamo. Ok. Volamos aquí. ¡Ay, coño de tu madre! Me asusté esta mierda. ¡Ay, no! ¿Quién le di? Disculpa, pan. Me volé la cabeza sin querer. A las 12. A las 12 del mediodía, me imagino. Esto, ¿cómo agarro esta vaina? Un registro.
¿Puse tabulador? Yo no leí registro. ¿Cómo hago para leer registro? Es para seleccionar, tabulador para salir, este para navegar. No sé. Bueno. Y si no sé cómo es la vaina. Quería ver el registro, los registros que el registro que agarró. Vamos a ver. Coño, te veo cómo se ve el mismo. Bueno, para guardar. Ay, coño, con esto no es. Vamos a dejarlo aquí porque no hemos avanzado mucho. A ver si lo guardamos ahí. A ver. Ahí, ¿será que esto tiene un nombre este capítulo? A ver cómo se llama. La ronda. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, hasta donde guardé ahorita, y sigo grabando el próximo capítulo. Lo dejo hasta aquí porque yo creo que ya voy a hacer videos cortos, no voy a hacer videos largos. De repente uno que se me pase 20 minutos, 30 minutos, pero de ahí no los voy a pasar. Bueno, que estén bien, saludos a los panas, pero les guste, si les gusta, que si quieren que les siga haciendo el display del juego o el gameplay, ustedes me avisan. Bueno, chao, se me cuidan.